Este pasado martes 4 de junio del año en curso se cumplió el séptimo día de paro de labores indefinido en todos los planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas por parte del Sindicato Único del Personal Académico y Administrativo del Colegio de Bachilleres, SUBDACOBAES, por lo que en un comunicado el personal informó que lamentaban que no hayan tenido comunicación, ni mucho menos invitación alguna, de ningún funcionario integrante de la Junta Directiva de Gobierno de este subsistema, por lo que externaron al gobernador del estado, el licenciado David Monreal Ávila, que de nueva cuenta gire las instrucciones necesarias para sentar una mesa de diálogo y de acuerdos que puedan destrabar el pliego de peticiones que se han interpuesto ante las autoridades educativas. De ayer todavía fuimos personalmente integrantes del Comité Ejecutivo a buscar a la Secretaria de Educación, a buscar al Secretario de Gobierno y a buscar al Secretario de Finanzas. Aquí estuvimos en la tarde ayer y no nos atendió ninguno. Solamente nos mandaron asesores o particulares de ellos, donde nos piden los datos, los nombres y que vamos a ser llamados por la tarde, y no fue así. El día de hoy pues nos estamos manifestando, ya era para que nos hubieran llamado alguno de ellos o algún funcionario, ¿no?, de gobierno. Creemos que no les interesa. El punto principal dentro de los 10 que traemos, 10, 11 puntos, es el plan de previsión social. Lo que pasa es que este tema involucra mucho recurso para la Secretaría de Finanzas, porque el quitar el plan también implica recurso. El quitar el plan implica invertir 10 millones de pesos anuales para el colegio. ¿Por qué? Porque si quitamos el plan, ahora sí el colegio debe demandar el impuesto correspondiente que nos retienen a cada uno de nosotros, a la Secretaría de Hacienda, al SAT, y también debe de actualizar el salario base de cotización en el Seguro Social. Esa es una aportación mayor. Queremos tomar la palabra a través de los diferentes medios de comunicación de la Secretaria de Educación, la contadora Carmen Salinas Flores, para abrir el diálogo y los posibles acuerdos que puedan resolver la problemática que priva dentro del Colegio de Bachilleres y así poder reanudar a la brevedad las actividades académicas para que los alumnos sean afectados lo menos que se pueda y poder cerrar el semestre de manera normal, puntualizaron, por lo que exhortaron a las autoridades educativas y gubernamentales para que persista el diálogo y la sensibilidad para resolver los diferentes puntos del pliego de peticiones. Posteriormente, fueron tomadas las instalaciones de la Secretaría de Finanzas con el fin de exigir el cumplimiento de dicho pliego y con esto llegar a un acuerdo favorable. Fui a buscarla personalmente, me atendió su secretario particular, el maestro Mauro Ruiz. Me pidió mis datos, me pidió mi número, y dijeron que me llamarían en el transcurso del día de ayer. No fue así. Lo mismo en la Secretaría General de Gobierno, lo mismo en la Secretaría de Finanzas. Entonces, pues no hay interés. Entonces, cuando vemos esta cerrazón, este desinterés por parte de nuestras autoridades competentes, porque repito, forman parte de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres. La presidenta de la Junta Directiva del Colegio es la Secretaria de Educación y ella es la que debe tomar la batuta para llamar al diálogo, para sentar una mesa y destrabar los puntos, porque nosotros no queremos afectar las actividades académicas de los alumnos, pero desafortunadamente pues no nos queda otra alternativa. Entonces hacemos ese llamado y si no, proseguiremos implementando medidas de presión hasta que seamos escuchados, porque tenemos la razón.